Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Me complace anunciarles que les traemos la entrevista más esperada y la más deseada, la que nos habéis pedido un montón y muchos de vosotros, tras ese episodio que le ha sucedido al gran Marcial Cucurilla, que vamos a entrevistar, nada, en unos breves segunditos. Resulta que ha ido a la universidad de una charla y, bueno, al final esa charla pues ha tenido que sufrir como una especie de boicot, ha sido expulsado a la universidad, ha habido un lío con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Y para todos estos, para aclarar todo este tipo de sucesos que les han ocurrido a nuestro compañero, bueno, a Marcial, ¿no?, empresario de medios y luego también especialista en tecnología, pues ha venido a contarnos todo al detalle. Muy buenas noches, Marcial, celebro saludarte y me alegro de que estés con nosotros. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Es una gozada estar con vosotros. Bueno, pues supongo que tendrás un montón de mensajes en las últimas horas porque tu vídeo de la charla en la universidad se ha viralizado bastante, así que te agradecemos aún más la presencia de que estés con nosotros este ratito y que puedas compartir principalmente lo que te quería preguntar. ¿Cómo ha sido el hecho de ir a la universidad a dar una charla, alertar de los peligros que conlleva el comunismo como una ideología criminal? Y parece también que cuando has empezado a hablar de Podemos, has tenido problemas serios con los dirigentes de la universidad, que te han, bueno, te han dicho que te fueras. ¿Qué ha pasado? Pues la verdad que teníamos que probar una tesis, que era la que dice que la Universidad Complutense es el nido de donde nació Podemos y las nuevas formas de comunismo y marxismo que hay en España y lo que se pretende implementar. Y eso era lo que me comunicaron la asociación que convocaba esta charla o esta conferencia. Eso era lo que me comunicó: oye, esta universidad estamos hartos, aquí solo hay un color y el color es el rojo, las asociaciones son todas de izquierdas, decanato y rectorado son tremendamente partidarios y partidistas y es absolutamente imposible moverse aquí. Necesitamos dar un poco de antídoto contra el veneno, ¿no? Y entonces pidieron un aula, me consta que el aula, me lo dijeron, el aula, me lo comunicaron: oye, Marcial, esto no se puede hacer porque no nos han concedido el aula. Y les dije, bueno, pues vamos a la cafetería, ¿no? Y ahí, si queréis, hablamos y cambiamos lo que es una conferencia para tener un coloquio, respetando perfectamente todas las normas de distancia, de las mesas, con mascarilla y todo lo demás, obviamente, no somos ningunos pardillos. Y bueno, la tesis era esa. Cuando hemos entrado en la cafetería ya había un montón de gente y había un montón de expectación
yo me he encontrado, he podido empezar a hablar, pero me he encontrado a un energúmeno que tenía al lado que me estaba gritando y me decía, aquí hay que consumir. Y yo decía, no entiendo nada, me parece muy bien que haya que consumir, pues nada, pues si quiere consumimos, mire, se está consumiendo, se está tomando una cerveza, no, una cerveza no, consumir de verdad. Y entonces le pregunté, le dije, pero usted quién es, usted es el jefe del bar, de la cafetería. Yo soy el decano de la Facultad de Derecho. Y digo, ¿cómo? ¿Usted es el decano de la Facultad de Derecho? Y me está ahí, y quiero que te vayas de aquí, me dice. Y digo, no entiendo nada, vamos a ver, ¿por qué me está usted echando? Así directamente me estaba echando. ¿Por qué no? Porque tienes que consumir, bueno, esta es una cafetería. Total, que justamente en el momento en el que la parte de la charla que estábamos haciendo era la parte en la que tocábamos, que efectivamente la tesis era muy fácil. Enfrente, para los que no conocen la universidad, la Universidad Complutense, la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía están enfrentadas, están una enfrente de la otra. Y lo que yo les estaba diciendo a todos los estudiantes que estaban ahí es, ¿cuánto creéis que se tarda en ir de filosofía a derecho? Entonces unos decían 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Yo les dije, no, se tarda exactamente 7 años, que es lo que ha tardado Podemos en pasar de la Facultad de Filosofía, o sea, de las ideas a los hechos, ¿no? Que es lo importante. Y en ese momento, es en el momento en el que fui verbalmente interrumpido y con muy malos modos por una persona que luego me enteré que era el decano, ni más ni menos que derecho. O sea, según lo que nos dices, justo en el momento en el que citas a Podemos, en el que nombras a Podemos, ¿el decano que estaba allí presente, supongo que escuchándote también, o apareció de repente? No, el decano estaba ahí muy nervioso, estaba dando voces, estaba avisando a los de seguridad, había llamado a la policía, había policía secreta ahí, que fueron los que a mí me alertaron, porque obviamente yo en ese momento no me voy. A mí el decano, perdón, pero a mí el decano no me va a echar de ahí, obviamente. Yo me voy en el momento en el que la policía secreta se me acerca y me dice, tenemos un problema, hay un grupo muy numeroso de gente aquí fuera de la cafetería, que quiere entrar a destrozarlo. Y entonces yo dije, bueno, pues ya está, aquí se ha acabado, o sea, no hay mucho más, ¿no? Lo menos que voy a hacer va a ser poner problemas a 2 pobres policías nacionales que están intentando cumplir su labor, ¿no? Y mucho menos poner en peligro a la gente que estaba ahí escuchando. Pero me dejas perplejo, porque el decano estaba muy nervioso, había esta policía secreta, por lo que nos cuentas, entonces se estaba como intentando hacerte una especie de escrache por parte de otros estudiantes en la puerta de la facultad. No, en la puerta no, en la misma cafetería. Ya habíamos entrado y estaba todo el mundo esperando. La cafetería de derecho tiene un jardín detrás, y en ese jardín era donde se había concentrado todas las asociaciones de izquierdas, estaban ahí fuera. El decano estaba dentro, y el decano era como, yo pensaba que era como un, no sé, como un agente sanitario que estaba velando porque se respetaran las normas de sanidad, porque realmente es lo que estaba diciendo, no podéis estar aquí, tú tienes que estar separado, tal, no sé qué. Entonces yo decía, muy bien, pues en esta mesa de 4 yo me pongo a hablar con la mesa de enfrente. No, porque se pasa por... Una estupidez, o sea, una absoluta ridiculez. Claro, la sorpresa viene cuando de repente me entero, pero ya mucho después, ya después de que ya nos hayamos ido, hayamos disuelto todo y digamos, bueno, pues ya volveremos a hablar de lo que veníamos a hablar, me entero que a este decano ya tiene algunas querellas por ataques contra la libertad de expresión precisamente en esa facultad. Entonces, bueno, pues a mí ya me cuadró bastante todo. La rabia con la que este señor se me enfrentó, hay una parte que está grabada. Claro, nos ponemos, la gente que está ahí se pone a grabar en el momento en el que esta persona empieza a echarme, pero claro, empieza a echarme y acaba de intentar echarme pues 5 minutos después, porque yo con mucha calma le decía, yo no me voy a ir de aquí si usted no me explica por qué quiere que me vaya, ¿no? Y bueno, pues eso sí, efectivamente, o sea, lo que está muy claro es que el tema no les gustó, la temática concreta no les gustó, y luego escuchando la temática en el momento, porque obviamente hicimos lo que estaba haciendo era un repaso histórico desde el marxismo, pasando por el leninismo, maoísmo, más toda la escuela de Frankfurt, un poco de filosofía de tal, y en el momento que dije, y ahora vamos a pasar a los hechos son estos, y la tesis que yo estaba intentando demostrar era que feminismo
lucha racial, ecologismo, al final todo eso tiene una misma raíz, incluso terrorismo, separatismo, todo al final tiene una misma raíz, que es una raíz marxista. Bueno, en el momento no me dejaron pasar de la parte de los 7 años que se tarda en ir de filosofía a derecho. Pero es que parece, Marcial, que realmente la universidad no sea de todos, sino solo unos pocos. Es más, es que además la Complutense es una universidad pública. ¿Y tú cómo te quedas cuando parece que unos cuantos se han apropiado de la universidad, se han apropiado de los dogmas que debe impartir la universidad, se han apropiado del entorno que debe tener, que debe existir en esa facultad, y cualquier otro pensamiento disidente, cualquier pensamiento o filosofía que no sea la que concuerda o lo que a ellos les gusta, la rechazan, incluso en este sentido, atentan contra ella de manera que a ti te han intentado expulsar? Claro, es una universidad pública esta, realmente yo supongo que tú estarías muy molesto, ¿no? Muy molesto, muy molesto. Yo no es mi universidad, pero en mi época universitaria yo soy de una universidad, estudié en una universidad privada, y por eso mismo precisamente yo me iba a la Universidad Complutense a estar con mis amigos y a disfrutar de la cafetería con mis amigos. Para mí es como mi casa, ¿no? Pero de todos es conocido que la Universidad Complutense de Madrid no es que sea de izquierdas, es que es comunista. Es que admite de toda la vida, desde no 40 años, desde hace 60 años, desde hace más de 50 años, desde luego, es el núcleo filosófico y el embrión filosófico de toda la revolución marxista. Y no es una conspiranoia, es absolutamente cierto. Lo que pasa es que esa teoría, que era una teoría y que era lo que todo el mundo decía, vino confirmada cuando salió Pablo Iglesias de ahí, salió Monedero de ahí, salió Rejón de ahí, salió todo el mundo. Bueno, salieron y algunos se quedaron dentro, como se demuestra con el decano, ¿no? Lo que a mí me gusta de lo que ha pasado, ha sido un momento muy incómodo, ha sido un momento muy desagradable, porque a mí no me han echado jamás de ningún sitio. Pero y además lo que iba era a intentar iluminar en la medida de lo posible a la gente que estaba ahí y que me habían invitado. Y yo, por tanto, era un invitado de la universidad. Lo que a mí me gusta de todo esto es que por fin se ha escenificado que realmente es así. O sea, el decano no ha tenido la prudencia de darse cuenta de que me estaba expulsando de su facultad por un tema puramente ideológico. Porque obviamente en ese vídeo lo que dice es que te tienes que tomar un café. Y digo, no me puedo creer que me estés echando porque me tengo que tomar un café. Seamos serios, que venga el decano de la Facultad de Derecho a decirme que me tengo que ir de aquí porque no me he pedido un café. Es ridículo, ¿no? Llega hasta el ridículo. Bueno, pues este señor perdió los papeles. Lo que también te quería preguntar, Marcial, es que nos contaras un poco, a ver, ¿cómo acabaste tú, cómo llegaste ahí? Porque sí que nos hemos enterado, ¿no?, que tenemos constancia de que hay una asociación de jóvenes que parece que son como las ovejas negras, ¿no?, al menos de la Complutense, que yo creo que están hartos de que se politice tanto el tema universitario y, sobre todo, ¿no?, el adoctrinamiento a las aulas, el adoctrinamiento de extrema izquierda, y parece que son los que se han cansado de todo ello y han montado como una especie de plataforma, ¿no?, y supongo que tú eras su invitado. ¿O qué hacías por allí? ¿Cómo has ido a acudir a la universidad a dar una charla? Mira, es muy sencillo. Uno de los miembros de esa asociación es sobrino mío. Y él sabe que por historias, obviamente, y por Twitter y por todo lo demás y por todo lo que se ha producido con el tema de Estados Unidos y demás, él sabe que yo tengo mucho conocimiento filosófico de todo el tema de cómo funciona el comunismo en el mundo y geoestratégico, sobre todo, que viene a ser al final mi especialidad. Y al final era una charla de amigos. O sea, no era más. Era, oye, vamos a montar esto aquí. Vamos a montar esto aquí porque a mí me apetece que los amigos de mi asociación y la gente que consigamos convocar te escuchen. No hay más. O sea, no hay mucho más. Y esta gente, de repente, porque se les niega la capacidad de poder llamar a un ponente para que les diga en la universidad... La universidad, por naturaleza, es un crisol de ideas y de debate. Y a la universidad se va a buscar la verdad entre todos, ¿no? Bueno, pues discutamos, debatamos, y lo que te encuentras es que hay un montón de gente de un espectro ideológico que viene a ser de centro a la derecha que no tienen capacidad ninguna de expresar sus ideas en la universidad. Y si no puedes expresar tus ideas, o por lo menos contrastarlas, en la universidad, no puedes hacerlo en ningún lado. La universidad, entonces, pierde sentido. Y esta universidad, concretamente, hemos demostrado hoy y se ha demostrado que hay una falta de libertad absoluta,
que solo mira para un lado. Yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, un día en una cafetería, dijo uno que estaba en una de estas asociaciones de izquierdas. Y dijo, no, si en mi asociación somos muy plurales. Y yo dije, ¿cómo que sois muy plurales? Dice, no, por supuesto, somos muy plurales. Hay marxistas, hay leninistas, hay maoístas, hay... Dije, no me fastidies. ¿Y hay alguien de centro? O sea, ¿tienes algún liberal por ahí? ¿Tienes algún conservador? Porque eso no es ser plural. Para esta gente, en su concepto de la historia y de la vida, no existe más allá de lo que está entre la izquierda y la izquierda radical. Y bueno, lo hemos demostrado. Es que ha venido el mismo decano a echarnos. A mí me parece increíble. Es que claro, sobre todo esto es bastante llamativo, ¿no? Me dejas perplejo porque efectivamente en esa Facultad de Derecho, yo no sé si tú lo recordarás, pero han ido grandes, bueno, líderes políticos, ¿no? De diversos partidos, de Podemos, ha ido un montón Monedero, Pablo Iglesias cada vez que da, yo he estado por allí alguna vez y le han dado el mejor aula, el aula magna, y resulta que a ti es que no te dejan ni la cafetería. Y yo lo que te quiero preguntar es, realmente, para ese grupo de chavales que estaban de acuerdo contigo, que querían al menos poder escuchar tus pensamientos, ¿no?, acerca del comunismo y todo este tipo de filosofía, ¿cómo se han quedado? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué ha pasado cuando a ti te han intentado echar? Pues muy violento, porque el decano es una autoridad, no es tanto como el rector, pero es una autoridad en la universidad y puede expedientar a un alumno en 0,3 segundos, ¿no? Pero por otro lado ellos se estaban dando cuenta que ahí estaba pasando algo muy complicado y muy complejo, entonces, y que precisamente sea el de derecho, o sea, el de derecho. Ha sido una situación muy violenta. El problema, la situación violenta sobre todo, es que había mucha chica entre el público y si se iba de las manos el tema y el decano estaba azuzando eso, pues teníamos un problema con ellas, ¿no? Porque están en una situación pues complicada y era la situación que se estaba produciendo. Entonces, es como, bueno, sentimientos contrapuestos. Ha sido una situación muy violenta, pero ha sido sobre todo una situación que nos ha enseñado mucho y sobre todo a ellos les ha enseñado mucho. Los que tenemos unos pocos más de años ya sabemos cómo se tiñe el paño, ¿no? Pero ellos... Es la primera vez que se encuentran con algo así y la verdad que les ha sorprendido. Luego he podido hablar con dos de los que han estado ahí para preguntarles qué tal estaban y si había habido algún problema. Ya confiaban que la policía estuviera deflactando todo el problema con los grupos que estaban fuera que nos querían atizar, ¿no? Pero bien, en general bien. Pero bueno, hay muchas veces que aprender cuesta un poquito de esfuerzo y de sufrimiento, ¿no? Está claro. Y yo también, otra de las cuestiones que te quería preguntar. A ver, nosotros solo hemos visto, o solo hemos podido, bueno, observar ese vídeo, ¿no?, que se ha viralizado en redes sociales, que te han contestado muchísimas autoridades políticas también de diferentes partidos y le han dado visibilidad, y solo vemos el trozo en el que te expulsan de la universidad. Pero realmente a mí me gustaría saber ¿cuál ha sido el motivo por el que te expulsan? Preguntándote, ¿no?, aprovechando para preguntarte en qué se ha fundamentado principalmente la charla que les has dado. ¿Cuáles han sido los puntos tan importantes o al menos que tanto han escandalizado al decano para que se haya visto obligado a expulsarte? Porque como nosotros solo tenemos ese corte donde te echan, ¿qué decías tú, no sé, de malo o de perverso en esa charla que les has querido impartir? Es que no ha habido mucha opción. El vídeo, me parece que la asociación convocante ha recibido más vídeos y entonces ha podido tuitear alguno más y ha podido ponerlo en Instagram también, alguno más, en el que ya se ve que estoy hablando y digo algunas cosas y ahí se ve que tampoco estoy diciendo nada que no se diga todos los días en las radios, ¿no?, o en las televisiones, pues bueno, las serias. Pero yo creo que ha sido una combinación entre que alguien que no es de los suyos o que no tenga identificado como los suyos venga a hablar de algo que es lo suyo, ¿no? O sea, yo tengo un perfil que la gente identifica como conservador y voy a hablar a la universidad sobre el comunismo. No hay más que decir. O sea, no he podido hablar ni 5 minutos. No ha habido opción. No me han dejado, no ha habido más oportunidad. En el momento en el que ya... La rabia ya no podía más porque estaba tocando precisamente el embrión de lo que ellos mismos han creado, que es en esas dos facultades, en Derecho y en Filosofía, que es el grupo político Podemos, que es chavista y que pretende implementar
el chavismo en España y que ya lo está consiguiendo, pues ahí es cuando han dicho hasta aquí. Yo creo que es eso. Tampoco te puedo asegurar que en alguno de los vídeos que creo que han subido, lo podrás ver, no estaba diciendo absolutamente nada que no se conozca y que no sea absolutamente cierto y normal, vamos, ¿no? muy moderado y muy lógico, vamos. Es que además es curioso porque a lo mejor si fuera otro tipo de universidad privada o que perteneciera a algún partido, pues lo mismo podría llegar a ser capaz de entenderlo, pero lo cierto es que cuando tú acudes a la Complutense, realmente a cualquier facultad, en este caso tú no solo hablas de Derecho y Filosofía, pero lo que se ve mayoritariamente en los tablones, en los pasillos, en las paredes, incluso en los ascensores, porque yo he estado, ¿no? La Complutense, he estudiado periodismo allí, y lo que ves siempre son carteles de Antifa, fuera capitalismo, todo el mismo rollo. ¿Realmente a qué crees que se debe tú esto? ¿Y qué pasa? Que es que realmente no hay otro tipo de ideología que no sea la ultraizquierda representada o al menos que acuda a este tipo de universidad. ¿Tú cómo te quedas cuando llegas allí todos los carteles? Parece que estés en la sede de Podemos. Hombre, es que era la tesis que yo venía a presentar. Prácticamente el marxismo es una filosofía política que pretende, que al principio lo que pretende es esperar a que Occidente colapse sobre sí mismo porque ellos creen que es un nido de injusticias, ¿no? Eso no pasa a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, y entonces hay uno que decide hacerlo por la vía industrial, que es Lenin, y hay otro que decide hacerlo por la vía campesina, que es Mao. Y eso fracasa porque le trae al mundo 110 millones de muertos. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a ver otros países en los que se pueda implementar. Y se van a Cuba, se van a Nicaragua, se van a Vietnam, se van a Camboya, y es horrible. Y entonces el comunismo, el marxismo, la filosofía marxista en Europa, ¿dónde se queda? Ya que no pueden ir a Rusia, no pueden ir a China, no pueden defender con la cara que tienen, no pueden defender el comunismo que se está implementando en esos sitios, se quedan en las universidades. Y entonces todos sabemos que Mayo del 68 es algo que se produce en las universidades francesas y todos sabemos que las revueltas estudiantiles de España en la época de la de última época de Franco y la primera de la transición son revueltas estudiantiles generadas por marxistas. Entonces la universidad siempre, esta universidad, las universidades públicas han sido siempre el nido donde esta gente se mueve, genera sus ideas, esparce sus ideas y no solo eso, sino que además luego las aplican, llegan al gobierno y las aplican. ¿De qué forma? Pues primero, filosóficamente te dan una serie de parámetros y te dicen, ya no enfrentamos al proletario con el burgués, ahora enfrentamos a la víctima con el verdugo, pero claro, como no hay mucha víctima y verdugo en Occidente, en otros países sí y en otros sitios sí, pero en Occidente no, lo que vamos a hacer es buscarnos víctimas y entonces vamos a buscar a víctimas históricas, la mujer, y vamos a decirle a la mujer que es víctima y que es víctima y está oprimida por el patriarcado y encima no solo es víctima y está oprimida por el patriarcado, sino que nosotros le vamos a salvar y le prometemos el paraíso. Entonces eso es algo que sale de la Facultad de Filosofía, ya no solo la mujer, el colectivo gay, los negros, los árabes, los tal, todos los que tienen una capacidad ellos de decirles estás oprimido, les convencen de que están oprimidos y luego se ponen ellos al frente de la bandera. Eso sale siempre de filosofía. Lo que pasa es que hay muchas veces que son capaces de trasladarlo a la calle. Cuando lo trasladan a la calle, te quema las calles, el independentismo. Pues dicen, oye, uh-huh. Es una forma de marxismo realmente. Están diciendo, y además viene de filosofía marxista, están diciéndole a esta gente, tú eres una víctima oprimida por el Estado español y los españoles te roban y los españoles te roban la libertad y los españoles te han robado siempre. Entonces, el siguiente paso, y eso nace de una filosofía, y eso nace de las facultades y de las universidades, en las facultades y en las universidades. Cuando trasladas eso a la calle, y es cuando empiezan a quemarse las calles, es el siguiente paso. Es la revolución comunista de toda la vida. Te queman. Primero surge una idea, te convencen de que eres una víctima. Esa víctima se revuelve, te quema las calles, consiguen el poder local, del poder local pasan al poder nacional, y del poder nacional lo que consiguen es perpetuarse. Es siempre el mismo esquema. ¿En qué fase estamos en España? En el poder nacional. Ahora queda la perpetuación. ¿Pero en qué fase están en Venezuela? Pues en la perpetuación. ¿Y en qué fase están en otros países? Pues habrá que verlo. Era lo único de lo que yo venía a alertar a la gente. Es decir, oye, imaginaros que en esa facultad que tenemos ahí delante es donde se están generando las ideas para luego aplicarlas en esta facultad de aquí. Se generan las ideas en filosofía y luego se convierten en leyes.
es precisamente el proceso marxista. Ha sido siempre así, siempre durante el siglo XX y siempre durante el siglo XXI. Las ideas revolucionarias, no en el sentido bueno de revolucionario, sino las ideas que pretenden derribar Occidente, salen siempre de las universidades. Marcial, que te intenten expulsar o que intenten boicotear una charla tuya, un grupo de estudiantes en una cafetería de una universidad pública, ¿no? Por el mero hecho de que a lo mejor de lo que hablabas, ¿no? Es de la ideología que va en contra del gobierno, de la disidencia, o simplemente para alertar de los peligros del comunismo, como tú bien decías que era el objetivo de la charla, o al menos donde lo convocaba la asociación. ¿Te recuerda un poco a Venezuela? ¿O temes que esta situación pueda llegar a que varios españoles se replanteen si realmente esto es igual que Venezuela? Pues mira, yo pretendo caracterizarme por tener un poco de... y tratar de trasladar un poco de esperanza a la gente, ¿no? No es una pose, sino es que realmente lo creo. Yo creo que en España, para convertirnos en Venezuela, hay dos grandes escollos en este momento. Uno es que no tienen otros países. Afortunadamente en España sí lo tenemos. Uno es los jueces, la justicia, y otro es la monarquía. La monarquía al final es el último bastión que nos ha defendido frente a los ataques separatistas que hemos vivido los últimos años. Por lo tanto, hay que cargarse la monarquía. Y la justicia es el último bastión que está sobreviviendo a todas las leyes ideológicas absolutamente divisivas, cuando puede, cuando quiere y cuando realmente se esfuerza. Por ejemplo, la última ley del sí es sí de Irene Montero, la ley trans que no es constitucional y probablemente se declare así, un montón, ¿no?, de legislación. Ahí están los jueces, ¿no? Hay que cargarse la justicia. ¿Cuáles son los dos frentes de batalla en este momento del gobierno? La monarquía y la justicia. Entonces, lo que pasa es que yo creo que son muros muy altos. Yo creo que no son franqueables y yo creo que gran parte de la población, por no decir la casi totalidad, está absolutamente apoyando a la monarquía y a una justicia independiente. Pasa que tienen que ser conscientes de que, oye, unos poquitos en el gobierno son capaces de hacer mucho y bueno, pues que esos dos pilares no, nos los pueden tirar en poco tiempo, ¿no? Pero mientras estén, yo creo que no nos vamos a convertir en Venezuela, eso está claro. Pues ese mensaje de optimismo y de esperanza. Y para ir acabando ya, simplemente, Marcial, ¿vas a volver a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense? Te quepa la más mínima duda. Pues ahora ya, lo último que sí que te quiero preguntar es pedirte, ¿no?, o al menos preguntarte qué mensaje de ánimo, al menos de esperanza, porque como nos dices que siempre también sí que te seguimos en redes sociales y te caracterizas fundamentalmente, bueno, por impartir una visión aunque sea positiva, pese al momento trágico que está viviendo España, también por su situación gubernamental. Bueno, yo sí que me gustaría pedirte, porque tenemos un montón de gente que te sigue, un montón de gente que nos ha pedido que te hagamos la entrevista, que estaba súper interesada en poder escucharte tras el altercado que has tenido en la universidad, y que dicen también en el chat que algunos están perdiendo la esperanza, que no saben qué hacer, muchos son futuros estudiantes, muchos estudian en Derecho, también en Filosofía, y realmente están un poco distorsionados, ¿no?, con toda esta visión que se está dando desde la universidad, desde las facultades, tan politizada. Y bueno, lo que piden también y lo que me gustaría preguntarte es qué mensaje de esperanza le podrías dar para todos aquellos que se niegan a dar, o al menos a dar por vencida la batalla cultural contra la izquierda y que quieren lucharla hasta el final. Pues mira, no se ha dado nunca que una masa subvierta una democracia o subvierta la libertad. Es unos pocos al final los que lideran una nación, los que lideran un movimiento político, los que lideran una filosofía, ¿no? Son unos pocos que luego trascienden. En el momento que hay un 2, un 3% de la gente que está dispuesta a defender los valores, pero no solo defenderlos, sino defenderlos activamente, en ese momento es en el momento en que la salvación y la salvación de todos nuestros valores es un hecho. Para eso, yo no soy capaz de vender esperanza si el que tengo enfrente no está dispuesto también a dar un pasito, ¿no? Cuando yo no sé si de la audiencia, que es muchísima, que tenéis en este programa, y como es inteligente, probablemente hayan visto El Señor de los Anillos o se lo hayan leído. Hay una escena en la que Gandalf va a ver a Bilbo Bolsón, bueno, me refiero al Hobbit,
va a ver a Bilbo Bolsón y se lo encuentra en la puerta de su casa desayunando por tercera vez y fumándose su pipa. Y Gandalf lo que le viene a presentar es la aventura de su vida. Le viene a decir, oye, vas a flipar, te voy a meter en mil problemas. Y vas a dejar de estar en el jardín y en la puerta de tu casa, pero te voy a meter en mil problemas ahora. La aventura que vas a vivir va a ser increíble. Pues eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. O bien somos Bilbo o bien somos Gandalf, pero no podemos ser el hobbit que está tumbado en la puerta de su casa comiendo su tercer desayuno, engordando, bebiendo y viendo las nubes pasar, ¿no? Si somos capaces de encontrar un Gandalf de la vida o de ser un Gandalf, te puedo asegurar que la aventura es preciosa. Es preciosa. A mí no me apetecía nada ir hoy a la Facultad de Derecho porque sabía que iba a haber problemas. No me apetecía nada ir al nido del comunismo a hablar de comunismo. No me apetecía nada. Pero había que ir. Y eso es lo que hay que hacer. A la gente no le puede que no le apetezca en la fotocopiadora del trabajo ponerse a hablar de no sé qué y decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Y qué piensas de todo? ¿Y qué tal? ¿Y qué no sé qué? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y es importantísimo que se haga. Porque cada uno de nosotros al final tiene una capacidad enorme de expansión. Y eso es lo que tienen que hacer. No callarse. No cabrearse, no llenarse de amargura, sino, digo, venga, Gandalf. Vámonos a Mordor y vamos a pasárnoslo bien. Que al final te lo pasas muy bien, ¿eh? Pues nada, seguramente con esto los seguidores del Señor de los Anillos habrán quedado totalmente ilustrados y te agradecemos también la comparación, ¿no? Y bueno, te agradezco yo personalmente, en especial, Marcial, que hayas aceptado la entrevista del programa, que hayas venido aquí a poder contar lo que te ha pasado, ¿no? Y sobre todo a poder exponer tus ideas claramente en sitios donde realmente nosotros estamos de acuerdo, o en cada persona, independientemente de su ideología, pueda hablar y pueda decir claramente lo que piensa, como no ha sucedido en la facultad. Que muchísimas gracias de nuevo, Marcial, y que sepas que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras y te agradecemos un montón la visita, de verdad. Muchísimas gracias, os siento como mi casa, de verdad. Gracias. Que vaya todo muy bien. Un abrazo y mucha fuerza en la lucha por la libertad. Hasta luego. Igualmente. Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos